documental de los que te hacen pensar, ¿sí? Así lo busca, lo encuentra, dura 2 horas, le va a cambiar la visión de la vida. Es pura ciencia con sabiduría, ¿sí? Y la experiencia de los que lo hicieron. Un equipo multidisciplinario maravilloso, maravilloso, ¿sí? Donde se habla con mucha amplitud de muchas de las cosas que le estoy mencionando. A mí no me interesa la cantidad de información que le pueda transmitir, sino las neuronas que de su cerebro se puedan encender. Es decir, elevar su comprensión. Su comprensión. Porque cuando se eleva la comprensión, es que neuronas que estaban desconectadas se conectan. La sinapsis aumenta. Entonces, la información de aquí se liga con esta. Entonces, usted dice, pero ese ligue ya no se deshace. Entonces, usted cuando se va, es más inteligente. Tiene una comprensión mayor y esa ya no se pierde. Aunque la información se le borre. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, no importa eso. Eso hay montones de información. Eso es lo de menos. Lo que importa es su comprensión. Eso es lo que me ocupa, su comprensión. Porque si usted comprende esto de lo que estamos hablando y luego aplica algunas cositas que le voy a sugerir al final, le cambia la vida. Le cambia la vida. Y ahí hablamos de mi experiencia en el consultorio, con los grupos, en las clínicas, en cárceles, en etcétera. La vida, el ser humano puede autotransformar su vida. Entonces, si comprendemos las... dígame. Después. Si no, ahorita me cambia el carril, ¿sí? Con mucho gusto, pero aguánteme tantito. Su pregunta, déjela ahí de ladito, olvídela y métase acá. Porque si no, con su atención va a estar esperando que yo me calle para hacer su pregunta. Y ahorita vamos. A lo mejor se la respondo en el inter. A lo mejor, ¿no? Y si no, la pregunta al final. Entonces, empezamos a comprender lo que somos, cómo estamos hechos y cómo funcionamos de otra manera. Cada neurón entonces es un conector con la energía y la inteligencia de la vida. Entonces, entre más desarrollado el cerebro, más sincrónicos estamos con la vida. Ahora hay un fenómeno que anda por aquí, por allá, en las enseñanzas contemporáneas, que se le llama sincronicidad. Sincronicidad, ¿no? Decimos, no es coincidencia, es diosidencia, ¿sí, no? Esa sincronicidad, donde la vida aparece de nuevo como ese juego mágico, donde usted pensaba en alguien y luego se lo encuentra, y dice, todo el universo es sincrónico. Todo en el universo es sincrónico y está sucediendo ahorita al mismo tiempo, en el presente. Todo. No hay un universo allá atrás, en el ayer. No hay otro en el mañana. Siempre es presente. Siempre es presente. Pero la idea del pasado y del futuro solamente es en la dimensión temporal del hemisferio izquierdo. Cuando hacemos que la máquina funcione en el hemisferio derecho, cruzamos el espacio del tiempo y entramos a la dimensión de lo infinito. No por entendimiento racional, sino por experiencia. Y la sensación de ser se expande, porque entramos a la dimensión donde yo soy energía, yo soy luz, yo soy vibración. Le hablo de realidades objetivas. No le hablo ni de poesía, ni de esoterismo, ni de nada. El esoterismo es una forma de estudiar esto a través de los símbolos y de los lenguajes esotéricos, la cábala, el tarot, la alquimia, etc. Son otras formas de estudiar esto mismo. Pero ahorita no estoy, eso lo dejo aparte. Lo dejo aparte. Ya surgirá en algún momento en usted el interés de explorar por ahí, porque el conocimiento justo, exacto y preciso de todo esto que estamos hablando está en las ciencias esotéricas. Ahí está. Y las metodologías para accesar ahí están con la mayor precisión. Pero los sabios tienen la experiencia de esa ciencia. Ah,
y la ciencia contemporánea nos explica en un lenguaje accesible todo esto de lo que estamos hablando. Entonces estamos llegando a una visión holística de conocimiento y a una posibilidad maravillosa que es el objetivo central de toda la educación contemporánea. Le hablo de la propuesta de la UNESCO al mundo desde 1996. ¿Sí? Entre muchas otras propuestas que se van permeando en una sola visión. El objetivo central de la educación contemporánea, ¿sí?, cero manejo de la información. Memorizar, para nada. Si esto tiene una capacidad infinitamente mayor que la que yo puedo tener para memorizar. ¿Se acuerda? Bueno, todos aquí son más jóvenes que yo, pero yo todavía aprendí. Las capitales de Europa son ta, ta, ta. Los ríos de Asia son ta, ta, ta. Todo en la memoria. Una persona que tenía una memoria privilegiada se le consideraba muy inteligente. No, ahora no. La memoria es una de las 9 inteligencias que existen. ¿Qué? Sería campo de toda una conferencia. Entonces, la educación contemporánea. Un sistema educativo es para desarrollar la potencia de una persona. Para eso es un sistema educativo, es un entrenamiento para que la persona desarrolle su mejor poder al servicio de la vida. Para eso es un sistema educativo. La propuesta de la UNESCO al mundo, que la puede encontrar en internet y además documentadísima con cosas maravillosas, desde el Congreso de Venecia de 1996, dice la UNESCO al mundo: el sistema educativo debe desarrollar en un ser humano 4 cosas. El ser humano debe aprender 4 cosas. Aprender a hacer, hacer con H. Aprender a hacer. Es decir, desarrollar sus habilidades motoras, intelectivas, etcétera, para desenvolverse en un oficio. Aprender a hacer. Luego, aprender ya no a memorizar, aprender a aprender. Aprender a aprender, es decir, manejar la información. Aprender a aprender. ¿Sí? Tercer aspecto. Estos dos aspectos de alguna manera estaban contemplados en la educación anterior. ¿Sí? Es decir, desarrollo de lo físico y desarrollo de lo mental, que es el desarrollo del aspecto masculino de todo ser humano. Porque la educación antigua fue hecha por hombres para hombres, no para mujeres. ¿Sí? La mujer estaba excluida de la educación. Las que se metían a explorar todo esto eran raras. Eran raras y, ¿no?, descalificadas socialmente, etc. ¿No? Ahora no, nada que ver. ¿No? Entonces, luego, los otros dos aspectos de la propuesta que desarrollan la parte femenina. Porque la parte femenina es la que tiene acceso a la dimensión transpersonal en todo ser humano, hombre o mujer. Entonces, aprender a relacionarse en armonía con los demás seres humanos. La relación con los demás seres humanos es un arte y una ciencia. Mire, el único problema real que existe en todo el planeta es uno solo: las relaciones humanas en conflicto. Es el único problema. Todos los demás son retos. Si los seres humanos somos capaces de trascender el conflicto y funcionar en unidad, resolvemos todos los retos. ¿Sí? Y por evolución hacia allá vamos. Pero si le metemos la mano, aceleramos el proceso. Y para eso es la psicología transpersonal. Y para eso son las enseñanzas. La psicología transpersonal no es más que una, vamos a decirlo así, las estrategias de los sabios son para moverse a las dimensiones transpersonales, como el yoga, la meditación, el tai chi, el qigong, etc. Para moverse a las dimensiones profundas del ser. Llámele alma, llámele espíritu, como quiera. ¿Sí? Campo cuántico. La psicología y la filosofía, ¿sí?, es la herramienta moderna de la sabiduría para accesar a ese campo. ¿Sí? ¿Y en qué se apoya
todas las estrategias de la psicología transpersonal se apoyan en las estrategias de los sabios, no más que le explican cómo funciona. Por ejemplo, yo le digo, usted viene al consultorio y me cuenta toda su problemática a la que está pidiendo asistencia. Yo le digo, mira, la ayuda que necesitas para resolver lo que no puedes, el poder que te falta, está dentro de ti. Hay que activarlo, hay que encenderlo. Entonces, para encenderlo y aumentes tu poder, tu inteligencia, y entonces se resuelva tu problema, ¿sí?, necesitas moverte más adentro. Entonces, te voy a enseñar a meditar, ¿sí?, pero te voy a explicar qué pasa cuando meditas y por qué aumenta tu capacidad. Eso es importantísimo de comprender. Las herramientas transpersonales, las herramientas de los sabios, aumentan su inteligencia, aumentan su poder, encienden más neuronas, y entre más energía hay, enciende más los chakras. Su potencia aumenta. Y entonces, fíjese bien, hay un planteamiento desde este enfoque que cambia totalmente la visión de la resolución de la problemática de nuestra vida. No existen los problemas. No existen los problemas. Usted le llama problema a una situación, a un entorno, a un algo con lo que no puede. Y usted le llama problema, ¿sí?, porque no tiene poder para resolverlo. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Para un niño de tercer año de la escuela, ¿sí?, aquí está un examen, le ponemos un examen, y el niño va a probar su poder, el poder de su inteligencia, a ver si puede. Si puede, aprueba; si no puede, reprueba, y va a volver a entrenar su inteligencia para volver a ser probado, ¿sí? Entonces, tomamos este mismo examen, que para el niño de tercero es un problema, y se lo ponemos al niño de sexto año. ¿Es problema para el niño de sexto año? No. El niño de sexto año dice, sí, eso es muy fácil. Entonces, ¿existe o no el problema? Hay una situación. Esta misma situación, para el niño del kinder, es un misterio. Ni idea tiene de lo que... Es más, no tiene ideas, ¿sí? Y por lo tanto, ni le interesa. Pero para el niño del kinder es un misterio. Para el niño que esté en este nivel, sí, es un problema. Para el que esté en segundo año, dice, no, los problemas de los de tercero, sí. Y para el que esté en sexto año, dice, ay, las tonterías de los de tercero. Así con cualquier cosa de su vida. Cualquier aspecto de su vida aplica para todo. Para todo. Lo que usted le llama problema es su nivel actual de funcionamiento. Entonces, hay cosas con las que puede y hay cosas con las que no puede. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene diferentes problemas. Pero el problema que usted tiene, vamos a pensar, por ejemplo, usted no está pudiendo ganar dinero, pero aquí la hermana está ganando dinero como nunca. Entonces, para usted, hacer dinero es un problema. Dice, qué difícil es hacer dinero. Y ella que está generando, no, hombre, sí, es maravilloso y re fácil. Un corredor de maratón, nuestro amigo Cornejo en Los Ángeles, entonces un amigo, que ahora estuve en Estados Unidos, y este Cornejo dice, no, pues voy a correr el maratón este fin de mes. Cornejo está así flaco como palo, ¿no? Y fuerte, pero fuerte, fuerte, ¿no? Tipo maravilloso. Y le digo, usted le encantan los maratones, ¿verdad? Dice, sí, claro, me encantan. ¿Y cuántos ha corrido? 67. ¿Sí? ¿Sí? Yo no he corrido ni uno. ¿Sí? Para mí correr es un maratón, es un problema. ¿Sí? Yo no puedo. Pero si él me entrena, sí puedo. Sí puedo. Si él me entrena en un año, me tiene corriendo el maratón. Entonces siempre hay, en cualquier dirección de la vida, quien le guía hacia su siguiente nivel. Y los guías hacia los niveles transpersonales, que son del 8 al 100% de la neurona, ¿sí?,
son los sabios. Y todos los terapeutas contemporáneos de lo que llamamos campos alternativos. Hablo de gente seria, de gente profesional, no de charlatanes, ¿no? Por ejemplo, dice, ven y tome el curso del fin de semana y vas a encender el 99% de los chakras, ¿no?, en 2 días. O sea, te vas a poner en estado de Buda en 2 días, ¿no? Ese 1% no se lo van a enseñar. Y le van a decir, bueno, te falta el 1% para ser Buda. Pero ya con el 99% ya estás muy desarrollado. No, eso es charlatanería, nada que ver. Pero lo que es cierto es que cualquier persona puede desarrollar las dimensiones transpersonales. O, dicho con más exactitud, funcionar desde las dimensiones transpersonales. Haga de cuenta que usted es un piso, un edificio de 7 pisos. En cada piso se vive mejor, y mejor, y mejor, y mejor, y mejor. ¿Sí? Usted puede habitar el edificio entero. Cualquiera de nosotros puede habitar el edificio entero, si sabe cómo. Y un planteamiento fundamental. Seguir los caminos de los sabios y entender sus propuestas es muy simple. Es muy simple. Lo que le estoy compartiendo no tiene ninguna complejidad. No le estoy diciendo ninguna cosa erudita que usted no entienda. A lo mejor es intenso porque es un concepto y otro y otro y otro, y su cerebro anda ahí rebotando en las neuronas. Pero es muy simple lo que estamos hablando. Es muy simple. Entre más profundo es algo, fíjese bien, es más simple. Es complejo afuera, es sencillo adentro. Por adentro somos una sola cosa. Por afuera somos multiplicidad infinita. Entonces, el sistema educativo de la UNESCO, como todos los sistemas educativos contemporáneos, dice, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a relacionarse en armonía con los demás seres, ¿sí?, de todos los reinos, no nomás el humano, ¿sí?, dejar de patear las puertas, por ejemplo, ¿sí?, y aprender a funcionar desde el ser. Es decir, desde el nivel más profundo o nivel cuántico de lo que somos, o transpersonal. Más allá del ego, más allá de la personalidad, ¿sí?, en la potencia del ser. Entonces, el sistema educativo con sus estrategias holísticas o sistema holístico, educación integral, ¿sí?, su propuesta es la misma propuesta que el desarrollo que los sabios nos proponen. El viaje hacia el interior, activando las potencias del núcleo, y desde las potencias del núcleo, o virtudes o cualidades del ser, ir transformando la forma. Y entonces sí hay una transformación. La propuesta de la psicología transpersonal al paciente es cuando el paciente viene, dice, tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema, ando en conflicto, ando en lío. El 90% de las personas que buscan apoyo psicológico, el 90%, ese apoyo que buscan está derivado en la complejidad de su vida de problemas de relación. Problemas de relación. El conflicto entre los seres humanos es el factor número uno de tensión, de estrés, de enfermedad, de pleito, de dolor, de tristeza, etcétera. El conflicto entre los seres humanos. Entonces, la propuesta del terapeuta transpersonal no es, bueno, mira, para este problema hazle así, para este problema hazle asá. No, es, mira, vamos a trabajar para que desarrolles tu inteligencia, tu potencia, tu capacidad, tu visión, ¿sí?, tu energía, y entonces vas a poder resolver de otra manera las cosas. En la escuela, aquí está el examen de tercero, aquí usted está en el nivel del problema. Un problema nunca se resuelve en su nivel, ni más abajo. Del nivel donde el problema existe hacia arriba, el problema deja de ser problema. Primero se vuelve fácil, luego muy fácil, luego se vuelve un juego. Así con todo. Así con todo. ¿Okay?
cualquier aspecto de su vida, usted lo transforma si se cambia de nivel. Y ese cambio de nivel entonces se vuelve lo más inteligente que un ser humano puede hacer en su vida. Entonces una persona dice, yo quiero cambiar de nivel, ya me cayó el 20, voy a probar, al menos voy a probar. Yo le sugiero, al menos pruebe, si es que no ha hecho ya algunas cosas de esto, pruebe. Voy a explorar las dimensiones transpersonales. Aquí están los guías, aquí están los psicólogos, ¿sí? Aquí están los artistas, ¿sí? Hay que aprender a usar los lenguajes del arte, que son accesos a la dimensión transpersonal, ¿sí? Ahí está, abierto. Y luego, las estrategias para ascender simbólicamente a la montaña del ser o a las dimensiones profundas de la energía, de la inteligencia, del bienestar, del amor, de la luz, como le quiera llamar, del alma, del espíritu, las dimensiones divinas, ¿sí? La ascensión o el movimiento hacia esas dimensiones es muy simple. Muy simple. Las disciplinas o actividades del discípulo, ¿sí? Alumno quiere decir sin luz. A es sin y luminis es luz. Eso quiere decir alumno, ¿sí? Discípulo es estudiante de la luz. Y maestro es el maestro de la luz. Entonces el maestro guía al alumno, lo hace discípulo y luego maestro. Así de simple. Igual que en la escuela. Entonces usted no sabe nada, es alumno, está sin luz. Sí, y el maestro, sí, es un gurú, disipador de tinieblas. Como bien decía José Luis, punto, un gurú de las finanzas, pues le enseña cómo hacer finanzas. Sí, un gurú de alpinismo, pues le enseña cómo hacer alpinismo. Sí. Entonces, el acceso a las dimensiones profundas, el acceso... Los sabios le enseñan cómo accesar. Los que han accesado, su lenguaje es muy simple. Los teóricos del camino, su lenguaje es muy complejo. O los que han accesado, entre más profundo, es más simple su planteamiento. Porque la vida se simplifica conforme vamos hacia la unidad. Es compleja en la separación y en la multiplicidad, pero es simple en la unidad. Y la potencia de ser o la radiación de la luz, que es lo que podemos llamar amor, ¿sí? Amor, entre paréntesis, la palabra amor deriva de a, que quiere decir sin, y mortis, que quiere decir muerte. Amor es lo que no muere, no tiene que ver con sentimientos. Amor es lo que no muere. Y lo que somos por dentro de la luz hacia adentro, la luz no está sujeta a las dimensiones de tiempo-espacio. La luz no es limitada por el tiempo ni por el espacio. Entramos a la dimensión atemporal. Y para instalarnos en esa dimensión atemporal, hay que encender del 8 al 20% de la neurona. Y para encender del 8 al 20% de las neuronas, están las estrategias de los sabios, o las estrategias transpersonales, o los lenguajes del arte. Por eso es tan importante la cultura. ¿Sí? Un gobernador que quiere tiranizar al pueblo le quita la cultura. Porque una persona que se cultiva, se desarrolla y no va a ser manipulable, obviamente. ¿Sí? Obviamente. Entonces la humanidad viene avanzando gradualmente de la era del instinto, que es la época de la edad de piedra, en la que duramos millones de años, luego... La era de la emoción, que se culmina hasta la Edad Media, y luego la era de la razón, la cúspide del ego, y estamos entrando a la era de la intuición. Que esta mosquita se enamoró de mí, o no sé qué. Es el perfume que me regalaron hoy, un perfume que es una cosa divina. Yo creo que la mosca anda embriagada, ¿sí? ¿No? Sí, qué rico pastel. Sí, claro, sí. Entonces, sí, mire, es bien interesante esto, hablando de la mosca. La mosca anda volando aquí. La mosca no dice, ando en la barba de Armando. La mosca ni idea tiene, no percibe lo que es Armando. Solo percibe un campo de fuerzas.
con ciertas características que le atraen, ¿sí? Y viene y huele y percibe y la atrae, ¿sí? Lo va para allá y percibe otro y así anda buscando comida, buscando energía, que es lo que hacemos todos, buscar energía, ¿no? Entre más absorbentes, más egoístas, hasta que aprendemos a ser radiantes. Entonces la mosca no percibe las dimensiones superiores de la vida inteligente. Pero desde arriba sí se comprende lo de abajo. Digo, ah, ahí está una mosca. Le pongo nombre, la estudio, la catalogo, ¿no? Desde aquí, acá. Pero ella a mí no me puede estudiar. No tiene la inteligencia para hacerlo. Me vive como una fuerza. Y de pronto esa fuerza la aplasta, ¿no? Es como usted cuando le cae un rayo, ¿no? Bueno, no le ha caído un rayo porque está aquí. Pero si le cae un rayo, la deshace, ¿sí? Percibimos nosotros todos los seres que existen. No, obviamente que no, sí. Es infinito hacia abajo y infinito hacia arriba. No me meto en el tema, hablo de conducta humana. Ok, entonces cuando comprendemos esto cobra sentido, se simplifica el panorama de la vida. Entonces la propuesta al paciente es, mira, esta problemática te trajo aquí. Lo que yo te propongo es que nos movamos hacia acá para que tu vida se simplifique y tu potencia de transformarla comience a actuar. ¿Qué pasa cuando está usted en sexto? Esto ya no es problema. En un cierto nivel mío, relacionarme con ella tiene una alta dosis de conflicto. No puedo darle mi amor incondicionalmente. No puedo, no tengo el poder. A mi hijo sí, con él sí puedo, porque con el hijo funciona desde la dimensión transpersonal. Es la única relación de la naturaleza en la que usted sin esfuerzo alguno, bueno, sí hay un esfuerzo en el parto y luego hay un esfuerzo para criar al hijo, pero es la única, el único campo de la vida en el que funciona usted en la dimensión transpersonal sin esfuerzo alguno. Usted ama a su hijo incondicionalmente. Usted tiene dos hijos. Uno es el Papa Francisco. Y otro es el capo mayor de la mafia. ¿A cuál ama más? ¿Y de cuál se preocupa más? Del capo. Y el papa le dice, mamá, pero ¿cómo amas a él más que a mí? No es que lo ame más. Es que este está vibrando en un nivel alto, pero este anda metido en el infierno. Eso es el amor incondicional. Esa es la potencia de amar del alma en todos los seres. En esa potencia usted la tenía cuando era niño. Mire un bebé. ¿Por qué es tan maravilloso cargar un bebé? Bebé, todo mundo lo quiere. Ay, pásamelo. Ya que estamos de este tamaño, ya nadie quiere cargarnos, ¿no? Ya. Como que ya no tiene tanta gracia, ¿no? Que... La belleza, entre paréntesis, es la radiación del alma. No tiene que ver con la forma. Es la radiación del alma, eso es la belleza. Entonces el niño, el bebé, ¿sí? Nomás observe, le sugiero como un ejercicio de conciencia. Observe cómo lo mira un bebé. El bebé lo ve así. Un bebé no lo ve a través de filtros de ideas ni con... Ah, este me cae gordo, este no. Un bebé lo vibra. Pero el bebé está en el alma totalmente. Cuando somos bebés somos el alma. No tiene ego, no tiene envoltura. Está en la dimensión transpersonal. Y está en conexión con el alma de todo. Por eso está inocente, en todo cree. Porque en todo vibra la luz. Está en la luz. Por eso decía el Maestro Jesús... Volver a ser como niños, no volver a ser niños. Volver a ser como niños para entrar en el cielo, ¿sí? Porque el niño está en el cielo, pero está inconsciente. Luego se pone un ego, se identifica con el ego y se olvida del cielo.
pero luego despierta, porque la etapa egoica es cuando el gusanito se encierra en el capullo. Luego despierta, una vez que despierta dice, ah, entonces se quita el capullo y regresa a la dimensión transpersonal, pero con un cuerpo que le permite ser consciente de la dimensión transpersonal. Sí. 15 minutos. Sí, gracias. Gracias. Sí, ya vamos a acabar. La vida a través de la forma se vuelve consciente. Entonces observe el alma, es la dimensión transpersonal. Por eso cuando un bebé lo mira, ¿sí?, usted siente algo muy bello, porque el bebé está mirando su alma. El bebé lo está mirando usted como alma, como luz, ¿sí? Y el bebé lo mira así, maravillado, encantado. Y luego lo pasa a otros brazos, y el bebé igual, igual, así. Cuando nosotros regresamos a ese estado, volvemos al mundo de la magia. Y todo nos asombra, todo nos encanta, el día nos encanta, salimos del tiempo, la vida se hace de nuevo un campo infinito, ¿sí? Pero la potencia y la inteligencia aumentan para resolver la problemática de su vida. Pero el 90% de lo que le causaba problema ya no le hace problema. En este nivel inferior o infernal o egoísta, solo soy capaz de relacionarme en armonía con aquello que es como yo. Lo que no es como yo lo quiero cambiar. Entre más voy ascendiendo de nivel, mi capacidad de ser en amor es mayor. Cuando asciendo a los niveles de los sabios, mi capacidad de amar la vida toda se manifiesta. Esa es la evolución de la conciencia, es la evolución del ser humano. Y para eso son las enseñanzas de los sabios, y para eso es la psicología transpersonal. Entonces, por último, ¿sí?, vamos adentrando, vamos activando neuronas, vamos pasando la conmutación al hemisferio derecho, ¿sí?, entramos en la dimensión transpersonal, la percepción esférica, la percepción unitaria, la percepción de la unidad, la potencia para funcionar en sincronía con la vida, los accidentes empiezan a desaparecer, los choques empiezan a desaparecer, empezamos a entrar en armonía sincrónica, en alegría natural de ser, sin objeto, sin causa, empezamos a estar en felicidad, en energía, en amor, no se agota. No tiene que andar tomando pastillas para deprimirse. Antidepresivos, para dormir, para despertar, para tener energía, para hacer el amor. Cero. Los medicamentos van desapareciendo. La chatarra va desapareciendo. La basura va desapareciendo porque se va volviendo más inteligente. Y es más potente. Como es más potente, necesita estimularse cada vez menos. Entonces, por naturaleza, deja de fumar, deja de beber, deja de comer ciertas cosas, ¿sí? Deja de intoxicarse porque se vuelve más inteligente y funciona cada vez mejor y cada vez más en armonía. Ya descubrió el camino de los sabios, abierto para todos. Y las herramientas como el yoga, la meditación y las herramientas y estrategias transpersonales, todas son muy sencillas de practicar, muy simples de comprender. Lo único que se requiere para moverse a la dimensión transpersonal es la perseverancia. Si usted dedica ...20 minutos diarios de su vida a esto que estamos hablando, le doy mi palabra por mis 7 hijos que su vida le cambia a más tardar en un año. Se transforma totalmente a más tardar en un año. Pero el cambio comienza desde que usted cambia de actitud y empieza a explorar, ya comienza el cambio. Y luego empieza a indagar, se va intensificando el cambio. Luego empieza a actuar con las disciplinas, se empieza a incrementar el cambio y comienza la transformación. Su actitud de vida va cambiando.
se van encendiendo los chakras, se van encendiendo las neuronas. A los chakras en la ciencia, en la psicología contemporánea, en lugar de chakras se les llama biopsicogeneradores de la conducta. Es una estructura de lenguaje muy precisa. Biopsicogeneradores de la conducta. Usted no puede cambiar su conducta si no cambia su nivel vibratorio de energía en el cual funciona. Si no cambia el nivel neuronal en el cual funciona, no puede haber transformación. Entonces, la propuesta de la psicología transpersonal es la transformación de la vida. Y en esa transformación, los problemas se van disolviendo. Y luego cambia de nivel. Porque como hacia adentro se va sintiendo y experimentando en unidad con todos los seres, así como ahorita lo es instintivamente con su familia, en la dimensión más profunda su familia empieza a ser la humanidad. Entonces la problemática de la humanidad se va volviendo su problemática. Entonces sus proyectos de vida empiezan a incluir el bienestar común. Y por eso ve que todas las almas grandes viven para el bienestar común. Pero hablamos de niveles de poder. Observe la potencia de una Madre Teresa, por ejemplo. Esa mujer generaba 20 millones de dólares por mes para sustentar los 1,000 y tantos centros que creó en todo el mundo para dar servicio y atención amorosa y médica a los pobres de entre los pobres. Desde un nivel de poder inmenso, inmenso, con un pleno que no necesita nada. Entonces, de esos 20 millones de dólares no tomaba ni uno para ella. Porque ¿para qué quiere dinero? Para comprar cosas para estar bien, ¿no? Si usted está muy bien, no necesita cosas. De ahí nace el verdadero desapego. No puede haber desapego si no hay un desarrollo de poder y de completud. Eso de desapegarte sin ese poder es una tortura psicológica brutal, pura culpa, nada que ver. Entonces, este desarrollo es accesible para todos. Le sugiero dos cosas para terminar y irnos ya, porque creo que es el tiempo. 7 minutos nos quedan. ¿Podemos hacer alguna pregunta? Sí, sí, claro, claro. Le sugiero dos cosas. Una, afianzar este conocimiento que he intentado plantearle, que va aplicado a la vida directamente, ¿sí? Estudie un libro que se llama De la medicación a la meditación. De la medicación a la meditación. El autor es Osho, lo encuentra en internet. De la medicación a la meditación. El documental se llama Documental de los que te hacen pensar, ¿sí? En YouTube, ahí, ¡pac!, con un clic, y ahí tiene todo un campo de sabiduría inmenso. Así de maravillosa es la tecnología ahora, ¿no? Pero ese libro, fíjese bien cómo lo va a estudiar, ¿sí? Se trata de asimilar la energía que ese libro contiene, que es la energía que el autor transmite. El autor es un ser de muy alto nivel transpersonal, desde mi perspectiva. Va a estudiar un capítulo por semana. La primera semana le da la portada, la contraportada y el prólogo del libro y el índice. Sí. Toda una semana va a trabajar con eso. Pero va a hacer 3 lecturas a lo largo de esa semana. La primera, como usted acostumbra a leer, para tomar la información. Sí. La segunda lectura, en un nivel superior, la segunda lectura la va a hacer desde la dimensión transpersonal. Todo lo que se hace desde la dimensión transpersonal es para servir a los demás. Sí. En la dimensión primera es para servirme a mí. En la dimensión transpersonal es para servir al prójimo, para servir al otro con el que soy uno. ¿Sí? Entonces, esa segunda lectura la va a hacer, si alguien le hace el favor, le lee a alguien, con la intención de que ese alguien comprenda lo que usted le está leyendo. Salud. ¿Sí?
Y una tercera lectura en la cual va a subrayar lo que de ese escrito a usted se le quedó como lo más importante. Así va a ir sacando la esencia de ese libro para usted. La luz de ese libro que se va a quedar fijada en usted, ¿sí? Se va a integrar a usted, va a aumentar su comprensión, ¿sí? Entonces, en la segunda lectura, cuando usted le lea a alguien, le va a pasar algo. Cuando usted está leyendo, como usted está queriendo que la persona comprenda, mientras usted habla, mientras lee, se le van a ocurrir otras cosas que facilitan la comprensión de lo que está leyendo. Agregue esas cosas, como si estuvieran escritas. Paz que está funcionando en una dimensión distinta de creatividad en su cerebro cuando está sirviendo. Entonces usted agregue todo lo que le vaya surgiendo mientras usted comparte esa lectura, ¿sí? Y no diga, no, estoy rollo que estoy inventando. No, lo que pasa es que usted mientras sirve aumenta su comprensión y se conecta más, ¿sí? Así entonces va a beber de ese libro la esencia. Entonces, la primera semana, la información acerca del libro, portada, contraportada, la biografía del autor, qué sé yo, el prefacio, el prólogo, todo eso. A partir de ahí, ahí está el índice. Segunda semana, usted ve el índice y no va a leer ese libro uno por uno. No, usted ve el índice y desde su intuición, que es hemisferio derecho, lo que le atraiga, ese capítulo es el que va a leer. Ese capítulo es el que va a leer. Siguiente semana, otra vez revise el índice y el que le atraiga, como un buffet. Sí, porque en ese momento su intuición le dice qué es lo que usted necesita energéticamente y por ahí se va a meter. Ese libro tiene más o menos 26 capítulos o algo así. Le va a llevar 26 semanas leerlo, pero de esa manera la esencia de ese libro la va a integrar a la suya. Y su cerebro va a cambiar y su visión va a cambiar y su energía va a cambiar. La energía del autor le va a entrar a usted. Lo mismo pasa con los lenguajes del arte. Si usted escucha una melodía y se va con el sonido en su atención, se mete a la dimensión profunda. El arte es todo un campo aparte. Bien, entonces este es el planteamiento y la propuesta de la psicología transpersonal. Preguntas, su pregunta. ¿Cuál es? Pues, bueno, en aquel momento. Sí. Usted menciona que todo era espiritual. Sí. Lo de que el centro es fuego. Sí. Entonces, ¿cuándo podemos decir que trabajamos desde lo espiritual o con lo espiritual si todo es espiritual? Ah, todo es espiritual, todo tiene las mismas características. La palabra Dios deriva de, o está en liga con la palabra divino. La palabra divino quiere decir infinito en tiempo, infinito en espacio, o inmortal o amor, ¿sí? Entonces, siempre estamos, siempre, o sea, la vida toda es expresión del fuego, de la energía o del espíritu. Lo que pasa es que como todo, tiene niveles. Entonces, la materia es la parte exterior del espíritu, de la energía. Y la energía es la parte interior de la materia, ¿sí? Entonces, todo es espiritual. Pero entre más adentro vamos, vibratoriamente hablando, vamos haciendo más conciencia de la unidad armónica de todo cuanto existe, o amor, ¿sí? Pero no hablo de un amor de ah, sí. No. Un ejemplo vivo, real, de lo que me refiero con la palabra amor, vea el sol. Eso es amor. Una potencia creadora infinita. Eso es el amor. Eso es el estado de los grandes seres, de los sabios. A eso se trata de llegar con el trabajo transpersonal, con los caminos de los sabios, con la educación contemporánea. Se trata de llegar a eso, a ese estado solar, ese estado iluminado. El amor es la potencia creadora más grande que existe, o la energía, como le quiera llamar, ¿sí? Entonces hablamos de niveles en los que la vida se va volviendo cada vez más consciente de sí misma, porque somos la vida, ¿sí? Mm.
¿Le hace sentido? ¿Sí? ¿Qué? ¿Una pregunta más? ¿O dos, tres? ¿Sí? Diga. Maestro, esta verborrea mental que solemos tener, ¿no es la falta de atención hacia lo externo? ¿No es realmente la causa de esta ansiedad, nerviosismo, malas relaciones? Sí. Voy a tratar aquí con la asistencia de Paloma de darle respuesta en un minuto, porque esa pregunta es para 3 horas. Mire, el paso a la dimensión transpersonal ocurre cuando esa vocecita se quede en silencio. ¿Sí? ¿Para qué esa vocecita se quede en silencio? Porque efectivamente, como dice el compañero, esa voz mental es la actividad del cerebro con el 6% de la neurona. La atención está dispersa y está oscilando en el tiempo-espacio. ¿Sí? Y aunque usted quiera, no la puede callar. ¿Sí? Por ejemplo, ya ha pasado que se le pega una canción. ¿No? ¿Sí? En la mañana oí una canción de Emanuel que estaba ahí rastreando unas cosas. Una canción vieja de Emanuel, se llama como Olor a Hierba, una cosa así, no me acuerdo. Y la puse. Es una canción melódica de tono muy fácil. Y la traje toda la mañana. Toda la mañana. Aquí. Entonces, el hemisferio izquierdo funciona en esa voz. Y esa voz está dispersa siempre en el tiempo-espacio. Para pasar al hemisferio derecho, lo único que tenemos que lograr es fijar la atención en una sola cosa. Por ejemplo, ahorita, si toda la atención de ustedes está en mi voz, en lo que yo estoy diciendo, tenemos una sola atención. Y esa vocecita no está hablando tanto. Porque esa vocecita está ocupada de todo el universo de su vida personal. Cuando usted se concentra en una sola cosa, se pasa a la dimensión transpersonal, donde su ocupación es la vida toda, no solo su vida personal. Sale del egoísmo. Entonces, todas las estrategias de los sabios son simbólicamente para entrar en el silencio. Es decir, lograr entrar y explorar esa dimensión en donde no estoy hablando. ¿Qué? Pero sí. Centrarme en una sola cosa como auxilio, pero no puedo estar siempre buscando una cosa. No, no, pero... ¿Atender a todo? Claro, lo que, claro, porque desde acá, desde esta otra dimensión, puedo usar la inteligencia pero conscientemente. El raciocinio, pero conscientemente. No el raciocinio loco, que anda brincando para todos lados, ¿sí? Sino conscientemente. ¿Sí? Entonces yo empiezo a tener dominio de esa voz. Y para eso es el entrenamiento. Entonces mi capacidad de concentración va aumentando. Mi capacidad de creación va aumentando. Porque la creación es atención sostenida. Eso es creación. Atención sostenida. Esto fue creado en la mente primero. En una mente que lo ideó. Y luego esa idea se sostuvo. Luego hubo esfuerzo y trabajo y esto se concretó. Surgió en la materia, pero surgió aquí. Surgió aquí. ¿Okay? Entonces, podemos transformar la forma desde la inteligencia profunda de nosotros mismos. Muchísimas gracias. Sí. Ah, gracias. Como postre. A ver, ¿podemos estar 5 minutos más? ¿O no? ¿Sí se puede? Sí. Sí, dígame. ¿La enfermedad existe? No, y sí. Existe en la dimensión cuando usted no está en salud. Cuando usted está en salud no existe la enfermedad. Entonces, aprender a vivir en salud es la desintegración de la enfermedad. Entonces, la enfermedad es una condición compleja en la dimensión de abajo. ¿Sí? Compleja en el cuerpo, compleja en la emoción, compleja en el intelecto. En el intelecto se llaman complejos, en el nivel emocional traumas, en el nivel físico enfermedades. Cuando nosotros nos vamos moviendo hacia acá, la energía va transformando la forma. Se va limpiando,
se va saneando y la enfermedad va desapareciendo. Es una vida en salud. Si una persona, conforme avanza en el tiempo, se va moviendo hacia adentro, es cada vez más sana, su vida es cada vez más simple y más longeva, pero en salud, no en decrepitud. Cuando vamos avanzando en el tiempo y cada vez vamos más a la identidad con la dimensión egoica, entonces vivimos así. Cuando vamos avanzando en el tiempo y en el tiempo nos vamos moviendo hacia adentro, esto es la vida espiritual. Es ascendente. Siempre está mejor. Cada vez está más conectado, más conectado, más energía. ¿Sí? El cuerpo va cumpliendo su función en el tiempo, pero con salud. Entonces, por esa razón es que su cuerpo se transforma y aprende a vivir en salud. Las estrategias de los sabios las podemos llamar de muchas formas. La sabiduría es el arte y la ciencia de la salud. Es el arte y la ciencia de la iluminación. Son formas de nombrarlo. Entonces, un ser humano resuelve su vida de enfermedades cuando aprende a vivir en salud. En vez de estarse curando y curando y curando enfermedades, vivir en salud. De eso se trata. De eso se trata. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Que estén muy bien.